Hola, buenas. Mirad, acabamos de hacer unas navajas que de verdad que para estas navidades están, pero vamos, riquísimas. Yo ya me comí una y están estupendas. Abajo en la cajita de descripción os dejaré todos los ingredientes. ¡Venga, empezamos! Lo primero que vamos a hacer, en un bol le he echado agua, como podéis ver aquí, y por aquí tengo las navajas, ¿vale? Ahí como la veis. Vienen así, es medio kilo, viene siempre con una goma y la vamos a limpiar un poco. La verdad que ya vienen depuradas, pero bueno, a mí me gusta siempre meterlas un poquito en agua. Así que venga, la metemos ahí en agua. Así, le echamos un poquito de sal, un poquito más quizá, así. Y la vamos a dejar aquí en remojo 15 minutos. Repito, así ya vienen depuradas, pero a mí me gusta hacer este paso para limpiarlas un poquito más, por si tienen algo de harinilla o lo que sea. Por otro lado, tenemos aquí un mortero que he metido 4 dientes de ajo, que ahí lo veis que está un poquito picado. Le echamos unas ramitas de perejil, que también ya tenemos aquí un poquito picado, para adentro. Le echamos un poquito de sal y lo vamos a machacar un poquito. Y una vez que ya tengamos una pasta hecha, como veis por aquí, le vamos a echar aceite de oliva virgen extra. Venga, un poquito bastante. Unas, yo calculo, 3 cucharadas más o menos de, ¿vale?, de cucharadas de estas soperas. Le echamos también un poquito de limón. Así. Le quitamos las pepitas estas que se han caído. Una por aquí. Otra por acá. Y lo volvemos a mover. Hacer este majao que está riquísimo. Venga, le damos así un poquito y ya lo tenemos. Mirad, ¿vale? Este majao que le vamos a echar luego por encima. Si veis que le hace falta un poquito más de aceite, le echéis más aceite. ¿Vale? Yo aquí creo que está bien. Venga, lo reservamos. Ahora en una sartén le vamos a echar un poquito de aceite de oliva virgen extra, pero nada, unas gotitas. Aquí como veis así, un poquito. Vale, yo creo que con esto, vale. Y lo vamos a dejar nada, 30 segundos que se caliente un poquito. Y una vez que se ha calentado un poquito el aceite, vamos a ir metiendo las navajas así, con la cáscara para abajo. Yo como veis lo voy a hacer en una sartén. Si tenéis lo que es una parrilla, lo podéis hacer también en parrilla. Venga. Ahí. Y vais a ver qué cosa más rica para estas navidades. La voy a hacer en 2 tandas. Ahí, aquí ya no meto más. Ahora lo voy a dejar un minutillo, simplemente un minuto, por esa parte. Mirad cómo se van abriendo, lo veis ahí, mirad. ¿Vale? Ahora, este momento, le vamos a ir echando aquí nuestra picadita que hemos echado. Vamos, que hemos hecho, me refiero. Así un poquito. La cantidad, pues lo que queráis. Si os gusta más, más. Si os gusta menos, menos. Así. Se lo echamos por todas. Venga, vamos. Ahí, sobre todo las primeras que se vayan abriendo, la vamos echando así. Venga, esta también ya. Esta por aquí. Vamos. Madre mía, cómo huele. Esta también. Así un poquito más. Esta también. Vamos, la vamos moviendo un poquito así. Esta que tiene menos calor la vamos a ir metiendo aquí en el medio. Así. Perfecto. Esta la vamos a echar un poquito más, que tenemos un poco. Y algunas ya la tenemos, ¿eh? Ya hay algunas que prácticamente se están. La vamos a dejar nada, 15 segundos más por aquí y la vamos sacando un plato. Y esta que está más cruda la seguiremos metiendo por el medio. Le damos un meneíto. Madre mía, cómo huele, de verdad, chicos. Así. Ahí. Perfecto. Y la vamos a sacar en un plato. Ahí. Aquí, si os gusta un poquito más hecha, la podéis dejar un poquito más. Que no os gusta más hecha, pues la sacáis así como me gustan a mí. Pero vamos, están brutales, ¿eh? Así. Ahí, si veis alguna que está un poquito más cruda como esa, la metéis aquí en el medio y ya está, no pasa nada. La que vayan estando hechas, pues la vamos sacando. Esta ya está hecha.
Esta está hecha también. Vale, esta que estaba en el otro lado, que tardan un poquito más, pues nada, la metemos ahí, nada, unos segundos más y ya está. Esta también está hecha ya. Y esta también está. Venga, vamos a esperar a hacer estas un poquito. Y ya lo tendríamos, ¿eh? No la hagáis mucho, porque si la hacéis mucho se queda correosas y tampoco están buenas, ¿vale? Es mejor que esté intermedia, ni muy hecho ni poco hecho. Venga, esta también la tenemos ya. Ahí, mirad qué cosa más rica, chicos. Ahí lo veis. Venga, la vamos a apartar aquí en un plato. Y ahora os voy a presentar una ración, ¿vale? Venga, esta la sacamos. Y esta ya también. Ahí está. Y mirad, una vez que ya lo tengamos acabado, las he platado en un plato. Tengo aquí un poquito de limón para echarle un poquito más de limón, que a mí me gusta bastante. Y vamos, una receta que para estas navidades, la verdad que no se tarda absolutamente nada. ¡Hola, buenas! Mirad, acabamos de hacer unas cigalas al horno que no se tarda nada. En tan solo 5 o 6 minutos lo tenemos hecho y están riquísimas. Para estas navidades, para una fiesta, para cuando queráis. Abajo en la cajita de descripción os dejaré todos los ingredientes. ¡Venga, empezamos! En un mortero le vamos a echar 4 dientes de ajos. Le vamos a echar un poquito de perejil, que ya lo tengo lavado y seco. Ahí, es perejil fresco, ¿vale? Le echamos un poquito de sal. Y ahora lo vamos a machacar bien para hacer una pasta. Y un ratito después, ya lo tenemos. Tenéis que hacer así como lo veis aquí, lo que es una pasta, ¿vale? Ahí lo veis. Ahora le vamos a echar el zumo de medio limón. Y le vamos a echar aceite de oliva virgen extra. Ahí, un poquito. Como una cucharada sopera, más o menos. Venga, lo movemos bien. Así. Que se vaya mezclando todos los sabores aquí. Mirad que va cambiando de color. Y ya lo tenemos. Cogemos una cuchara. ¿Vale? Esto es lo que queremos conseguir. Ahí. Que se haya mezclado todo bien, ¿vale? Ya habéis visto que ha cambiado de color y esto está riquísimo. Venga, continuamos. Por aquí tenemos unas cigalas. Tengo alguna más preparada, ¿vale? Tengo en total 600 gramos de cigala. Ahora la vamos a cortar por la mitad. Venga, esta cigala mismo la vamos a cortar desde aquí para atrás. ¿Vale? Metemos el cuchillo. Ahí. Ahí, que esté bien abierta. Así como lo veis ahí. Y ahora cogemos, la abrimos así. Y al contrario. Pasito. Cuidado que aquí falta un poquito. Así. Ahí. Mirad, así tiene que quedar las cigalas. Una vez que las apartamos por la mitad, le quitamos el intestino este que tiene aquí. Esto lo tiramos y así voy a hacer con todas las que tenemos. Y una vez que ya hemos cortado todas, las he puesto en una bandeja de horno con un papel, como veis ahí. Las hemos colocado todas y ahora con el majado que hemos hecho, con un pincel, le vamos a echar a todas. Ahí, así en un poquito. Y esta receta, la verdad que no se tarda nada y ahora para Navidades está delicioso. Un aperitivo o entrante, como queráis llamarlo, y vamos. Repito, no se tarda nada porque ahora vamos a meter 5 minutos a 180 grados al horno y ya lo tendríamos hecho. Venga, le vamos echando las últimas. Así. Que tenga bien, ¿eh? Que tenga bien de este majado que hemos hecho, que está riquísimo. Y ahora, una vez que ya hemos echado todo el majado a todas, repito, al horno 180 grados, calor arriba y abajo durante 5 minutos y lo tendríamos hecho. Venga, vamos para el horno. Y una vez que haya pasado el tiempo, mirad, ya lo tenemos. Yo en total lo he tenido 6 minutos. Habrá horno que en 4 minutos esté y habrá otro horno como en el mío que en 6 minutos. 6 minutos simplemente y ya está. Huele brutal. Venga, vamos a emplatar y abro una para que lo veáis. Y por aquí ya lo tenéis emplatado. Repito, un aperitivo entrante para estas navidades que no se tarda nada y está, pero vamos, riquísimo. Mirad, mirad.
que fácil salen. Esto tiene un bocado. Y si os gusta el vídeo, dedito arriba, compartidlo por vuestras redes sociales y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!